Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota. Este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Esto veremos en el programa de hoy. Veremos información sobre el uso del WhatsApp, el encuentro de rectores de universidades con el gobernador de La Rioja y el cierre de las exposiciones sobre paridad. En el tema del día hablamos de economía popular, el despertar de la organización solidaria. Delfina Fausone presenta el nuevo video de Joaquín Rodríguez y charla con él sobre rap. El astrónomo, astrólogo y doble de riesgo Rodolfo Roberto Ramírez Robles nos dice cómo prepararnos para el eclipse. Todas las semanas podemos encontrarnos por aquí, por esta pantalla, pero todos los días también pueden encontrarnos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Bueno, nuestra compañera Maya de la Fuente no pudo venir, está enfermita, así que le mandamos un saludo, que seguramente nos está viendo desde su casa. Pero tenemos mucha información, como todas las semanas. Pasan muchas cosas en la universidad y vamos a hacer un repaso de los principales acontecimientos de los últimos días. Les cuento, por ejemplo, que fueron las Jornadas Nacionales de Educación y en la oportunidad se habló de WhatsApp. Un tema que es bastante polémico, una red social que usamos, prácticamente todos, muchos, y que muchas veces nos, como que la sentimos un poco invasiva. Pero se rescató el WhatsApp como una herramienta interesante. Esto nos decían los especialistas. Yo creo que es interesante por el tema del uso del WhatsApp en la educación. Hoy por hoy, educación es comunicación. Comunico, voy cambiando conductas. Entonces, nuestra teoría, ¿cuál es? Aplicando el coche educativo virtual, utilizando canales como el WhatsApp o la plataforma virtual, ir cambiando y haciendo que la gente aprenda cada día más. Bueno, primero con cabeza abierta, después dejando que la gente tenga autodeterminación y después induciendo los cambios de conducta a través de un buen mensaje concreto, bien explicitado con su punto y coma, soportando a veces la respuesta de los otros que son a veces agresivas, a veces no tanto, e ir cambiando esa conducta en la comunicación, que es una competencia para el siglo XXI. Es importante, ayuda. Vos podés transmitirle a 700 alumnos un mensaje en segundos. Si tenés que hacerlo a través de la radio, tienes que escuchar la radio, el celular lo llevas encima. Si tenés que hacerlo a través de la televisión, tienes que ver la televisión, el celular lo llevas encima. Si tenés que hacerlo presencialmente, necesitas juntarlos a todos en el aula y explicarles las cosas. A través de WhatsApp es inmediato, es instantáneo, satisface todas las necesidades. Todo lo que lleva a la mayor comunicación y comprensión, a las buenas relaciones, al buen atendimiento de la gente, me parece importante. Y bueno, algunos tienen sus temores porque se ven expuestos y tienen que atender las demandas de los alumnos. Pero eso no está para eso, está para atender las demandas de los alumnos. Si vos estás para dar clases, está para dar clases. Las 24 horas del día. Bueno, ahí pasaba una visión, una mirada más benévola de esta herramienta, como es el WhatsApp. Por otro lado, les cuento que los rectores de distintas universidades se reunieron con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas. Estuvieron presentes referentes de la UNLAR, de la UNDEC, de la UTN y de la Universidad Nacional de San Juan. Ellos le presentaron al gobernador los puntos de políticas públicas para Cuyo. Es un grupo de universidades públicas de la región de Nuevo Cuyo que venimos dialogando hace un tiempo para ponernos de acuerdo en ejes estratégicos, en desarrollos de ideas y proyectos que tenemos en nuestras universidades y que las queremos poner a consideración de los gobiernos locales. Hemos generado un trabajo a través de equipos técnicos en donde hoy le acercamos al gobernador esos 7 puntos estratégicos que tienen que ver con la producción, el desarrollo, la educación, la comunicación, que tienen que ver con las miradas de género, las miradas ambientales, las miradas de desarrollos productivos, de innovaciones tecnológicas.
y demás, y de seguridad ciudadana también, le hemos acercado esas ideas acerca de cómo llevarlas adelante en los próximos años. La verdad que este es la continuación de un trabajo que se está realizando en las universidades nacionales con los gobiernos provinciales, con el pensamiento de generar una región de desarrollo conjunta en donde sociedad, universidad y gobierno pueden asentar los principios de un desarrollo regional. Nosotros, las universidades que pertenecemos al CEPRES, que es este nuevo Cuyo, venimos charlando con los gobernadores de la región, hemos hablado con el UNIAC de San Juan, estamos hablando con el gobernador de Sergio Massa, acompañándolos y acompañándonos, tratando de armar una simbiosis entre lo que es gobierno y universidad, porque ambos tenemos injerencia directa sobre el territorio. Y el gobernador nos ha pedido que constituyamos, que elaboremos un documento estratégico para los próximos años en donde involucremos a los ejecutivos de estas tres provincias y que también los involucremos a los gobernadores para elaborar un documento para que después ese documento sea elevado a las autoridades nacionales o en su principio a quienes hoy representan esta mirada de políticas públicas, de constitución, de diálogo entre gobiernos locales, universidad y educación, que es la fórmula que representa Alberto Fernández, para que en una próxima reunión con Alberto, los gobernadores, un grupo de rectores y de funcionarios, podamos acercar qué es lo que nosotros pretendemos como región de estas provincias en los próximos años. Bueno, por otro lado les cuento que finalizó el periodo de exposiciones del debate por la paridad de género en la UNLAR. Fue más de un mes el que duró este periodo de exposiciones. Distintos referentes presentaron, digamos, su mirada, sus propuestas sobre la paridad de género. Y ahora resta que una comisión prepare un dictamen que será tratado en el Consejo Superior para su aprobación o no por parte del cuerpo de la universidad, digamos. Bueno, cabe destacar que la Universidad Nacional de La Rioja es la única institución en la provincia que abrió el debate por la paridad de género. Veamos la nota. Primero, con mucho agrado y con gran satisfacción, haber generado las condiciones para discutir, debatir y traer temas que son importantes y de gran actualidad, que enriquecen el proyecto original que se ha presentado en el seno del Consejo Superior y de la comisión que ha venido llevando adelante impecablemente, y además con una gran organización y con una gran posibilidad para que todas las voces podamos expresarnos en este espacio. Ampliación de derechos, esa mirada abarcativa del estatuto, esa contemplación de las nuevas realidades es la que hoy nos posibilita llevar adelante esta discusión y ver cómo logramos los consensos necesarios para ir hacia la paridad de género. Creo que tenemos las condiciones, creo que están dadas las situaciones para pensar cómo materializar la paridad de género en los cargos electivos, tanto para los órganos personales e incluso también para las fórmulas. Y creo que nosotros los universitarios tenemos que dar un gran ejemplo de ir hacia ese lugar, de permitirnos discutir en los distintos espacios políticos que tenemos aquí dentro de la universidad y en el Consejo Superior, permitirnos también esta definición, que creo que va a generar referencia y va a permitirnos también avanzar como una universidad que ha venido llevando adelante los debates y que se piensa también de cómo construir y consolidar una perspectiva de género para la próxima generación. Bueno, ahí pasaba un breve resumen de un montón de otras cosas que pasan en la universidad y que les vamos a ir contando en los siguientes programas, en lo que nos queda para los próximos programas. Ahora nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver para hablar del tema del día, economía popular. Ya volvemos. Esto es Cuidar un LAR. Esto es Cuidar un LAR.
Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar. Podemos cuidarla un lar. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar un lar. Hola, disculpa. Buen día, profe. Disculpa la demora. Bueno, a ver, aguantame. Sí, mira, básicamente lo que quería es que hice venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos, sí. Perdón, disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Sí, eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Okay. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando. Me diste mal el número de aula. Mi nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume se cometió un delito. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenidos que por ahí tecnicaturas. Piso con nosotros los invitados del día de hoy, gente de la Comisión de Economía Social y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular de aquí de La Rioja, van a charlar con nosotros en un ratito, pero antes vemos este informe. El último informe del INDEC dice que la desocupación alcanzó los dos dígitos, lo que significa que en Argentina hay casi 2 millones de desocupados. El noroeste argentino es la tercera región con más desocupación. La subocupación llegó al 11,8%. Son 2.200.000 personas las ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más tiempo. En un contexto de inflación, la economía social y popular toma fuerza y convoca a familias enteras a generar su propio sustento en las calles y en el barrio. Desde el 35% de trabajadores que se tuvieron que inventar un trabajo para vivir porque ya no es que la producción los dejó en el lugar del trabajo de servicio, sino que directamente no podemos hacer ningún trabajo.
Mujeres y hombres cartoneros, agricultores, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de programas sociales, cooperativistas, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas luchan por subsistir a la exclusión y alzan las banderas de la dignidad. En el programa de hoy hablamos de economía popular, el despertar de un paradigma de organización solidaria. Bueno, ya están conmigo Leila Guaidat y Rita Blanco de la Comisión de Economía Solidaria de aquí de la UNLAR y Arnold Díaz de la CETEP La Rioja. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ahí veíamos ese informe, se parece mucho al 2001, hablábamos con la producción cuando lo trabajábamos. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, justamente desde nuestra Comisión de Extensión Universitaria estamos trabajando en lo que es territorial. Estamos muy abocados a ver que esta crisis que el sector muestra como muy, muy vulnerable y caótica frente a las políticas de este gobierno que ha sumido a la gente, al pueblo en una pobreza tremenda, la extensión universitaria ha salido a conformar, digamos, trabajos territoriales. Muy bien. Aclarémosle a la gente que dentro de la Secretaría de Extensión de la UNLAR existe una comisión de economía social, solidaria y territorial se sí, llama, ¿no? Exactamente. Y que pone el foco en todas estas cuestiones. Desde el año 2018, nuestro rector Fabián Calderón ha generado, ha creado, ha tomado nota de lo que está pasando en esta, en esta sociedad, nueva sociedad conformada ya por una economía nueva, como se dice. Orientada a tomar más de apropiación de lo territorial, ha creado esta comisión de extensión y que tiene, digamos, conformación con muchos referentes. Está, por ejemplo, con nosotros ahora FEMULAR, sí, que es la Rita es la presidenta de la Federación de Mutuales de La Rioja, pero también la conforma FECOLAR, que es la Federación de Cooperativas Riojanas. Sí. También está con nosotros FERCOA, que es otra federación de cooperativas. También tenemos referentes de la economía popular formando parte también de nuestra comisión. La idea es justamente extender la cuestión de la capacitación, que es formación, que es extensión y aprendizaje en la sociedad, con esta política que nuestro rector ha iniciado, que es aperturista, sí, ¿no? Y que también tiene que ver con la creación de lo que es la universidad popular. Bien. Justamente en estos momentos nosotros a pedido de la demanda, sí, de los sectores, y que la universidad popular consiste en atender las demandas de formación, claro, y capacitación en oficios que surgen de justamente de estos sectores, uh-huh, vulnerables. Uh-huh. Todo lo que hablamos es de formación gratuita, abierta a todo tipo de personas que lo requieran. Tal es así que ahora estamos trabajando sobre una diplomatura, uh-huh, también de economía social y solidaria. Así que, bueno, eso quería comentar, de que desde que el rector se hizo cargo de esta realidad económica tan difícil, hemos tenido grandes avances. Hace poco, el 5 de junio, hemos presentado un foro, el segundo foro de economía social en la UNLAR, con un éxito singular, porque hemos podido tener presente en nuestro espacio a todos los sectores que mencioné, y hemos agregado también a la participación de funcionarios públicos para atender esta problemática en la agenda. Y que es crucial. Hablando de todos los sectores, Arnold Díaz, vos estás en la Central de Trabajadores de la Economía Popular, filial La Rioja. Una central que se plantea convertirse en una suerte de sindicato de los trabajadores que están excluidos del sistema, trabajadores desocupados. Contanos esta experiencia, por favor. Exactamente, bueno, te escuchaba hablar del 2001, ¿no? Y esto comienza antes, en los años 90, con un estallido social tremendo, donde hay despidos
y lo que hace ese despedido, ese excluido, hace, inventa su trabajo, busca herramientas y sale al mercado laboral, un mercado laboral totalmente discriminatorio. Entonces, lo que hace es tratar de eso, de inventar su trabajo para poder sobrevivir y apalear esa situación. Uh-huh. Este sindicato, que estos movimientos sociales generan lo que dentro de la CETEP hay varias organizaciones políticas, sí, sociales, y dentro de, esa, de esos movimientos sociales conforman lo que es la CETEP. O sea, alberga distintas ideologías políticas, pero con una misma finalidad, que es bregar por los derechos de los trabajadores de la economía exacto, informal. Exacto, son aquellos trabajadores, como para que lo contextualicemos, es el trabajador informal, sí, aquel que no tiene un sindicato y que vemos que aquella que está vendiendo el pan casero, vemos los limpias vidrio, vemos los que están vendiendo mandarina, claro, los artesanos, los carpinteros, en fin, etcétera. Que no tienen aportes jubilatorios, no tienen, tienen obra, no social, tienen nada, no tienen ningún tipo de... Lo que ha generado los movimientos sociales, que es un fenómeno grande, son leyes y derechos para esos trabajadores excluidos. Sí. Una de las leyes que ha regido mucho en el país y que tanto se habla es la ley de emergencia social, uh-huh, a donde contempla a los trabajadores de la economía popular con un programa que se llama Salario Social Complementario. Este Salario Social Complementario no es un programa, una beca o un subsidio. Uh-huh. Es un salario, lo mismo lo dice, es, sí, un trabajo. Es un trabajo con una contraprestación social, claro, en donde los propios trabajadores y trabajadoras, que en este caso la CETEP contempla más trabajadoras, ahora, uh-huh, son más las compañeras, sí, tratamos de que ellos se autofinancian, generan su unidad productiva de trabajo y brindan un servicio a la comunidad, uh-huh, ya sea en un barrio, a veces también lo hacemos con instituciones como iglesias, que están constantemente en relación con los vecinos, y son esos trabajadores de la economía popular las que tratan de interaccionar y ver las problemáticas. ¿Cuál es la situación en La Rioja particularmente de este sector de trabajadores y trabajadoras que bueno, están nucleados en la CETEP? Bueno, ¿se hace cuesta arriba? Bueno, es difícil. ¿Es suficiente? Es difícil. Mira, el gobierno de la provincia está logrando recién ver algo que nosotros ya lo venimos charlando y debatiendo hace muchos años. Sí. Y lo que tenemos que aclarar es que no es lo mismo economía social que economía popular. Uh-huh. La economía social es aquellos trabajadores que están organizados dentro, sí, de una cooperativa, dentro de una mutual, pero el trabajador de la economía popular es aquel que no está organizado, que no está sindicalizado, está fuera de eso, y lo que nosotros necesitamos es que las organizaciones sociales mantener un diálogo y leyes con el Estado, sí, porque es el Estado que tiene que brindar los derechos de alimentación, de educación, de salud y de todo. Sí. Entonces, pero nosotros lo que necesitamos es eso, tener un Estado presente en ese sentido, y bueno, así lo vamos tratando de lograr y tratando de reivindicar a las trabajadoras y a los trabajadores. Claro, entra como un diálogo interdisciplinario entre el Estado y las empresas también. En el caso de Rita, que estás integrando la comisión con Leila, la Comisión de Economía Social, Solidaria y Territorial de la UNLAR, también sos presidenta de la Federación de Mutuales de La Rioja. Sí, bueno, ante ¿cómo? Todo quería agradecerles la, sí, invitación a tu programa y decirte que estamos acá haciendo un trabajo conjuntamente con la comisión de que ya te nombró Leila. Sí. Aparte, yo estoy en la Confederación de Mutuales de La Rioja. Aparte de eso, pertenezco a nivel nacional, estoy también integrando la comisión de cooperativa de una confederación de mutuales de, uh-huh, nivel nacional que se llama CAN. ¿Qué significa CAN? Es mutualismo nacional. Es decir, que estamos Confederación Argentina de Mutualidades, bien, CAN. Donde tenemos un presidente que es muy activo, que casualmente también colaboró con el foro, que nos vino bien también ese granito para aportar algo también acá,
Claro, a la comisión. Estar cerca. Rita, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que me cuentes, me expliques cuál es la finalidad de las mutuales hoy aquí en La Rioja y qué valor, qué importancia toman en un contexto difícil como el que estamos atravesando hoy. Debe ir un poquito atrás cuando vos hablaste del 2001. En el 2001 pasaron muchas cosas en nuestro país. Una de ellas fue quien quedó parado, bien parado, dando una solución a la gente, el que menos tiene, fue el sector del mutualismo. Uh-huh. Y actualmente lo seguimos haciendo. Y vos sabés que ahora en este momento, esta parte que estamos viviendo actualmente en la economía nacional, estamos viendo de que la gente ya no usa la tarjeta de crédito como medio para poder alimentarse, sino que va por los sectores mutuales donde nosotros, las mutuales, le brindamos ayuda económica, es decir, tanto en ropa, alimentación. Es decir, que la gente va, ¿por qué? Porque le damos nosotros la facilidad a la gente que no le da la tarjeta. Claro. Nosotros hablamos con el comerciante para que le venda menor costo, para que tenga facilidad de poder acceder. ¿Y qué más? Nosotros hacemos las mutuales. Por ahí a la gente no le alcanza para acceder a una orden de compra, pero tenemos la obligación como mutualista de esa gente que no se vaya a hacer nada, que se vaya con su orden de compra y pueda mantener a su familia, que es lo más importante en este momento, que la gente busca alimento. Fíjate que la gente ya no va por el zapato como iba hace muchos años, ni por la ropa, la gente va por la comida, especialmente por el alimento, por la leche, por los remedios, porque desgraciadamente tenemos una cobertura social, viste, que por ahí a la gente como que no le alcanza para comprarse un remedio. Para eso estamos las mutuales, viste, para darle la posibilidad a la gente de que pueda ir, viste, por la orden de compra y buscar eso. Quedas en una situación de vulnerabilidad, Bárbara. Exactamente. Pero ¿cómo llegan, digamos, todos los empleados pueden acceder a una mutual? ¿Cómo se contactan con ustedes y se establece esa relación, digamos, que les otorga algún beneficio? La gente va por las mutuales por ser afiliados. Viste, todo se afilian voluntariamente, viste, hay todos los empleos públicos de la provincia, como así también nuestros municipios del interior, la municipalidad de la capital. Bueno, es decir, la gente está dispersa en diferentes mutuales de acá de nuestra provincia. En el caso de los trabajadores de la economía popular, ¿tienen este tipo de beneficios? ¿Se contactan con algún, se organizan en mutuales o tienen contacto con algún tipo de organización con esos fines, Arnold? No, lo que nosotros hacemos es tratar de, en lo que te decía, en estas leyes tan importantes, estamos pidiendo la ley de emergencia alimentaria. Sí. A veces el trabajador de la economía popular es el trabajador que vive el día a día y ahora lo estamos viendo que no llega ni a los 15 días del mes. Claro. Entonces es una realidad dura que toca difícil y vive con la changuita, y lo que tratamos es de que esta ley de emergencia social pueda paliar un poco la situación, porque nosotros estamos manejando y dando de comer a más de 2.500 chicos en la ciudad. Y eso lleva a través de merenderos. Ajá, comedores, bien. Y bueno, y ahora se van sumando los papás también, o sea, hay una realidad muy difícil, muy compleja, y lo que nosotros necesitamos es tener al Estado presente para poder hacer y formar nuestras cooperativas de trabajo, que las tenemos. Lo que pasa es que a veces lo que nosotros necesitamos y que apostamos es a las organizaciones sociales, a poder generar lo que el Papa Francisco dice, tierra, techo y trabajo. Uh-huh. Generar una tierra a donde la pueda trabajar el excluido, donde haya un techo a donde pueda hacer su vivienda para generar el techo y el trabajo lo termine de reivindicar. O sea que el Estado en sí tiene que garantizar y trabajar con las organizaciones sociales para generar estos logros. Muy bien. Porque muchos de los trabajadores de la economía popular lo que quieren es estar incluidos en un trabajo digno. Dejar de estar por fuera del sistema, básicamente. Estar fuera del sistema, dejar de bueno, estar. Me hace enseñar, nos quedamos sin tiempo, me encantó la conversación, me parece que nos quedamos cortos con esto, pero bueno, desde ya invitamos a la gente que nos está mirando a acercarse a estas instituciones, a estas organizaciones, a estos organismos, digamos, que buscan salir adelante en tiempos tan difíciles. Vamos a un corte, ya volvemos con Delphi Fausone y el Espacio Joven.
Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Ya estamos con Delfina Fausone, aquí como todos los miércoles. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi. Sí, estamos acá, tenemos un informe muy copado con Joaco Rodríguez, que nos va a contar un poco de la música que hace, de todo lo que es el movimiento del rap en Chilecito. Así que, ¿te parece si vamos a verlo? Así nos cuenta qué es lo que hace. Vamos a verlo. Genial. Hey, hey, Joaco MR. Ya. Estamos acá con Joaquín, que nos va a comentar un poco lo que hace. ¿De dónde sos, Joaquín? Yo soy de Chilecito y nada, vine a vivir a La Rioja este año. Contame, ¿qué haces vos? ¿Haces música? ¿Qué tipo de música haces? Y yo me dedico básicamente a hacer rap y trap, aunque por ahí me gustaría irme para otros géneros porque no me gustan las etiquetas así como muy puestas y haces esto y haces lo otro. No, quiero abrirme un poco más también. Está bueno ir variando, ir probando por ahí con lo que te sientas más cómodo. ¿Cómo definirías al trap o al rap o al hip hop en general? Y son cosas distintas. Para empezar, el hip hop es la cultura y se divide en cuatro elementos, que es el breakdance, el graffiti, lo que sería el DJ y bueno, el rap, que sería la música. Bueno, el rap es un género de música, mientras que el trap es un subgénero del rap. Contame, ¿de qué hablan un poco tus letras? ¿De qué escribís? Hola, amigo. Yo escribo sobre lo que siento. Tengo letras de amor, de desamor, letras de fiesta, de cosas reales. Trato de variar un poco, no siempre me quedo en lo mismo. Aunque, bueno, hay letras que pegan más que otras. Está bueno porque, bueno, los jóvenes siempre hacemos, buscamos cómo canalizar lo que sentimos por ahí con el arte y eso es lo que está muy bueno, es algo muy copado para destacar. Pero no hay problema, hacer lo que hago cuesta trabajo, pero tengo un lema. Sueña, lucha, consíguelo y luego piensa. Si tienes errores, son parte del pasado, rompe esa cadena que te aferra. ¿Cómo haces con el tema de las bases? ¿Las haces vos? ¿Las buscas por internet? Porque hay algunas
su vida, que se pueden usar libremente. Claro, eso es lo que hacía años anteriores, buscaba en internet y me ponía a freestylear, a hacer letras sobre eso, pero tienen derechos de autor, no puedes subirlas sin pagarlas, o sea, sin monetizarlas, digo. Entonces, este año empecé a trabajar con un amigo que me hace las bases y estamos pensando en subirla a Spotify, ya empezar a generar ingresos con nuestra música. Buenísimo, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hago yo si quiero mañana hacer música y subirlo a Spotify? ¿Cuál sería la...? ¿Cómo tengo que empezar? Y hay distintas maneras. Puede ser firmando con un sello discográfico o puede ser en plataformas que hay en internet como Amuse, que te dejan subir la música gratis y te dan el 100% de la regalía de lo que ganas. Bueno, contame, Joaquín, ¿conviene más esta plataforma de Spotify a otras, YouTube? Y la que más conviene es Spotify porque es la más popular. Te dan muchísima más plata que te daría YouTube y aparte YouTube te pide miles de requisitos, creo que son 1000 suscriptores más 10.000 vistas en 6 meses. Después tenés iTunes, Amazon Music, SoundCloud. Espero que tus ojos no logren confundirme sin miedo. Qué copado todo un laburo viene haciendo, sí, ahí se ve el video. La verdad que está bueno, nos contó un poquito cómo subir nuestro contenido a las distintas plataformas, Spotify, YouTube y demás, cuál nos conviene más. Nos va a contar un poco acá en el próximo videito que tenemos. Un capo, la verdad. Sí. Un copado, mucha buena onda el pibe, así que vamos a conocerlo un poquito más. Hey, hey, Joco MR. Ya. Y contame, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en diseño y producción multimedia. Buenísimo. ¿Y cómo complementa esto del diseño multimedia con el tema de la música? Y mira, mi objetivo con la estudiar esta carrera básicamente era aprender sobre lo que serían las maneras multimediales de comunicar mi música. Yo quería editar mis propios videos, hacer mis propios videos, editar mis temas y todo esto. Y bueno, estoy más o menos aprendiendo todavía, estoy en el primer año tampoco. ¿Está de perro la paloma? Contame, ¿qué onda? ¿Cómo es la movida ya en Chilecito con el tema de la música, con el tema del trap? Y hasta hace unos años atrás, en el 2017, la movida era muy grande porque se popularizó con esto del Quinto Escalón, el trap y la música rap, ¿no? Había mucha gente y este año ya prácticamente casi nada en Chilecito. Yo el año pasado hacía muchas competencias, era algo lindo, se juntaba mucha gente en el Parque de la Ciudad, con escenario grande, parlantes, muchos, muchos competidores. Y este año la verdad no vi muchas competencias ni mucha gente que lo haga. Obviamente siguen algunos, pero como muy por la sombra. Joaco, ¿te animás a rapearme un poquito, a hacer un free acá? Vos, tirame una palabra o sobre una temática de que querés que hable y te... Una capela va a salir. Una capela. Ay, me entrevista mi bala. No sé, contame sobre Chilecito, ¿qué onda ya con la movida? Empiezo. Hey, este rapper viene de Chilecito, es un pueblo y un lugar muy bonito. A toda la gente de Capital los invito, porque ahí tenemos el mejor rap invicto. Es muy bueno. Con base sale mejor, ahora es medio... Claro, es medio raro. Contame, ¿qué fue lo último que estuviste haciendo? ¿Sacaste un tema? ¿Sacaste un video? Algo ahí me comentaba fuera del aire. Lo último que saqué fue con unos amigos, un grupo de amigos de Chilecito que están estudiando en Lundec. El tema se llama Bey Dile, el otro cantante sería Mario Seque y el productor es Lupax. Hicimos un videoclip con una producción muy buena, tenemos grupo de bailarinas, muy genial las chicas de D-Trans. Bueno, toda la producción, lo que sería la dirección de Daniel Páez y todos sus compañeros. Que conmigo quieres despertar. No. Mira, baby, diles que tú me elegiste a mí, que solo me quiere a mí, que te gusta como soy, por como te lo doy, no le vayas a mentir. Baby, diles se llama la canción. Sí, baby, dile. Buenísimo, entonces todos vayan corriendo a ver B y Dile de Joaquín. Los dejamos con la invitación, muchas gracias. No vamos, pa' donde nadie llega. La noche linda y con vos se vuelve perfecta. Qué copado Delphi, laburo un montón. Está muy buena, ya escuchamos un poquito de lo que es Ben y Dile, que bueno, está en la plataforma en YouTube, en Spotify, si lo quieren ver, Joaquín Rodríguez, Joaco MR, así lo pueden buscar para conocer un poco más su música y bueno, el pibe que la verdad que es un copado y se recopó con la nota. Sí, es verdad. Y bueno, si quieren volver a verlo, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, pueden seguirlo y ver además otros informes. Exacto. Pero me querías hablar de algo sí, más. Sí, les quería contar sí. Algo a todos. Estamos en junio, el mes del orgullo LGBTQ+. Bueno, a 50 años de lo que fue Stonewall, vamos a estar haciendo un cine debate en Dalmacio Vélez 714 para que, bueno, conozcamos un poco, veamos la peli, vamos a ver también Rosa Patria. Y bueno, los invitamos también a movilizarse el viernes 28 en la Plaza 25 a las 16 de la tarde
para que a las 18, perdón, para que bueno, podamos manifestarnos por este colectivo que es muy importante, la verdad, sobre todo con lo que pasó en Buenos Aires con la piba que metieron presa por besar a su pareja. Así que nada, vamos a ponerle garra a lo que es el movimiento por la diversidad. Bueno, seguimos en sintonía con lo que veníamos hablando. Exacto, la importancia, sí, de la solidaridad, de la conciencia colectiva. Así que bueno, ahí ya saben, ya pasaste la data. Sí. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos con Roberto, Rodolfo, Ramírez, Robles, hoy con un tema que nos tira a todos expectantes, el eclipse que se viene en los próximos días. Ya volvemos. Habría dirigido al negocio. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos, podemos hacerlo. Sumate a cuidar el hogar.
Ya está en nuestro estudio el astrólogo, astrónomo, doble de riesgo, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Bienvenido a UNLAR TV, a Toma Nota. Como que... No, gracias. Me encanta cómo se vino hoy, muy acorde. ¿Acorde a cambió qué? Todo acorde y a su profesión de hoy. Exactamente, sí. Acorde a su profesión de hoy. La astrología, yo no les había dicho yo, pero yo he estudiado mucho tiempo astrología y astronomía sobre uh-huh. todo, que pareciera que es una misma cosa, porque en realidad las dos derivan de los astros, pero son dos cosas. Y doble riesgo por el tema de las estrellas, que también le dicen los astros del signo. Ah, mire. Yo soy doble de Brad Pitt, el doble. Ay, soy no me doble. Diga, es igual. Soy, no, no, el doble. El doble. El doble tamaño. Claro, sí. Bueno. Pero de hecho, yo hago el doblaje más sencillo. Soy doble de pies. Doblajes. De mucha gente. Bien. Yo que por ahí gente, hay doble... estrellas que no quieren, no, yo no te muestro la cintura, hasta sí. ahí te muestro. Sí. Yo te muestra todo. Yo doblo, eso por... Pero el doblaje no es el doblaje cuando se dobla, por ejemplo, un idioma. No, eso es doblaje. Yo soy doble de riesgo, dice de riesgo incluso, ¿cierto? Sí, doble de riesgo. ¿Qué tiene riesgoso hablar? Sí, nada. La verdad que sí tiene. A veces sí, tiene riesgoso hablar que no. No, yo hago las escenas que de acción, que no las hace el actor normal, porque el tipo está preparado para otra cosa, yo desarrollo la parte de riesgo. ¿Usted desarrolla la bien. Parte de la destreza física? Sí, de la destreza física. También. Y no, por ejemplo, yo he sido doble de riesgo del Chacho en la película Facundo Camino a su muerte. Y cuando se le atraviesa el Chacho y se cae el caballo, el tipo que venía montado a caballo ahí en la última escena era yo. Ah. Estuve como 6 años para recuperarme porque tuve una quebradura expuesta de tibia. ¿Y hace cuánto? No, se no estoy spoileando, así que tiene como 40 años. Ya, culpa del spoileo, no se puede hablar de nada. Yo estoy hablando del Chavo, ¿viste? Que han dicho, no me spoileé el Chavo. La gente no quiere que spoilees nada. ¿Quién lo vio? Es una crisis de que no le cuentes. Sí. Ya, es verdad, no se spoilea. Eso es ser mala gente. El otro día veía un hilo de Maggie Jiménez, nuestra compañera, nuestra colega. Y ella decía qué cosas te hacían mejor persona. No spoilear. No spoilear. No, pero uno por ahí spoilea sin querer, como recién que acabo de spoilear la película de Facundo. Mm. Pero eso sucede. Cuando decís, ¡ah, se muere al último! Oh, claro. ¿Y en Toy Story decís, ¿sabes quién se muere? Claro, no diga nada de Toy Story, por favor. No puedo decir de Toy Story. Fui a ver Toy Story. Ah, ¿no saben quién murió de Toy Story? ¿Puedo decir? No. Me parece que acá no saben qué es un hilo de Twitter. No, un hilo de Twitter. Twitter es una red social que contaba con 140 caracteres y de ahora, aparte de hace un tiempo, 280 caracteres donde uno puede comunicar su opinión. Esos 280 caracteres uno los puede sumar a través de un hilo a otros 280 caracteres más. Muy ¿Está bien, bien, Paulina? Paulina, Paulina no sabe, en serio. Claro. Ya está. Ya lo dijo, sí, ya sí, está, sí, ya sí, lo dijo. Dije. Pero usted es un gurú también el de tema, redes sociales. El tema del spoileado, que no es esfoliado, yo antes creí que era otra cosa. Claro. No es lo mismo. Exfoliado que spoileado. Exactamente. Bien. Y vio que hay una serie de términos, disculpen que nos vamos un poco del tema, que no es nuestra costumbre, que hay estalquear a alguien. Antes las viejas salían a estalquear a la vereda, digamos. Claro. Al vecino. Salía, corría la cortina y estalqueaban el corría la cortina. El vecindario, no. Pero, Rodolfo, yo le hago una pregunta. ¿Usted no. estalquea? Por supuesto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a usted estuve viendo el otro día el muro de... le vi el muro de Facebook. ¿Me estuve estalqueando? Bueno, no es a lo que veníamos. No me saque de rumbo porque la gente me dice que no termina un solo tema nunca. Está bien. Que hablar. Bien. Dígame de lo que vino. El eclipse. No que me nos acuerdo, tiene todos el eclipse. El eclipse nos tiene todos con la atención puesta en... En el sol. En el sol y la luna. El sol y la luna como esta cosa matrimonial, por una vez que se va dando en pocas veces en la vida, se van a juntar en el cielo y la luna apagará al sol por unos instantes. Muy bien, lo algo único. Lo estoy diciendo de una forma wow, un poco poética, pero ya se le mete en el medio, que es muy de las mujeres. Esto me va a llevar un tema ¿qué iba a decir? Feminismo. Ojo, pero esa cosa de que te hago sombra y qué sé yo, cuando ve que el sol está tomando rumbo, la luna se le mete en el medio. Oh. No, bueno, aparte que eso es una broma. La particularidad es que, porque hay muchos feministas, no, lo tengo que hacer. Sí, ya le hacen una cara como... Sí, sí. Lo esperan a la salida. De nosotros las estrellas tenemos ese plan. El tema del eclipse, sí. De esta luna que se le atraviesa este sol y nos deja en penumbra por unos instantes, sí. Es que ha causado... En esta oportunidad, que creo que es el 3 de julio. El 2, ver, el 2 de julio. Y se va a poder ver en La Rioja. ¿En qué lugar de La Rioja? En Mascacín, que es ahí muy cerquita donde usted es oriunda.
Bueno, más casi en el sur de nuestra provincia. Sí. Más casi que hasta hace poco pensábamos que era un pueblo de Connecticut. No, más casi que da aquí en La Rioja. Claro. El y que ya hay toda una movida, ¿eh? Parece que va a ir mucha más gente. Más casi llega a estar nublado, se van a meter los locros. Millones de personas viven en Macasina. ¿Cuánta gente vive en Macasina? Hay 1,5 millones de personas. No, no. No viven. Macasina es un pueblo de los llanos, muy lindo. Es un paraje, es seco. Macasina es. ¿Está hablando mal de Macasina? No estoy hablando mal. Estoy tratando de describirlo. Y que va a estar bueno. Llevaron gente de Chepe a que viva en Macasina, allá en el cementerio. No, yo sé que hay gente de Chepe que está trabajando para. No, bueno, con el tema del eclipse es que viene gente de todo el universo, porque el eclipse es el mejor lugar del universo que se va a ver en Macasina. Sí. Yo no sé. Viene eso, es el lugar. Tenemos ese privilegio. ¿Usted va a ir a Macasín? Yo voy a ir a Macasín porque nosotros estamos con un grupo de estudios con el señor Bata Mercado, que es mi alter ego. Vamos a ir a investigar porque nosotros pensamos que el eclipse es una mentira. ¿Por qué? En esta oportunidad. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque es una mentira. ¿Cómo? A ver, los científicos de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo y usted dice que es una mentira. Porque quieren desviar la atención con una serie de realidades que nos están minando. Cosas, y dicen, vamos a inventar lo del eclipse. ¿Cuál es la realidad tan dura que se quiere tapar? No. Es que se quiere tapar en realidad el regreso de Tinelli a la política. Ajá. Eso es una campaña para opacar a Tinelli y a Esper. Es lo que usted yo considero dice. Y consideramos con nuestro equipo. ¿Y lo del eclipse después del 2 de julio? A ver, no ¿qué es pasa? Que no existan los eclipses. Se nos hace, porque nosotros no tenemos una planilla donde nos van apareciendo los eclipses. Porque el eclipse es un cálculo matemático. 365 claro. días tiene el año, salvo los años bisiestos. Usted que, cuando me empieza a tirar esos datos, yo empiezo... Yo le digo la... Hable despacio. Si vas a tirar los datos, yo no sé si se nos ha perdido el Excel, no sé, pero no lo teníamos en la última planilla, entonces no teníamos el dato de que era el eclipse este. Por eso queremos ir a ver, porque para nosotros es un fraude. Discúlpeme la gente de Macasín. Yo le sugiero que algún día traiga a este amigo suyo a su alter ego, como usted dice. Hoy estuve con él. Bueno, lo podría haber traído. Le da miedo, dice que cada vez que empiezo a hablar yo le da un poco de miedo. Claro, ¿y cómo no le va a dar miedo con las cosas que dice? No, vamos a ir a ver, ojalá que sea cierto, ¿no? Lo del eclipse. Pero nosotros vamos a ir a ver porque se nos hace que ahí está el intendente de Chepes con una sombrilla grande que va a ser como una sombra. En el momento de que la gente está esperando el sol, viene el eclipse. Los tiene como distraídos mirando por otro lado. Hay una serie de tips. Sí, a ver. Sí, voy a ir de ahí porque... Sí, dicen que va a durar muy poco, además. O sea, el eclipse te dura 4 segundos. Usted tiene vos que estar te diste muy vuelta atento. A atarte las zapatillas. Claro. El eclipse no está más. Está el sol pleno de nuevo. Va a tener que estar muy atento para ver en el momento justo si es o no. Es un... ¿Cuánto? ¿Una milésima de segundo dura el eclipse? No, dura un par de minutos. No, dura como 4 minutos. Porque el eclipse comienza mientras la luna se va tapando el sol, la sombra empieza a ensombrecer. Mm. Bueno, hay gente que se ha... yo quería traer un poco la historia de los eclipses. Sí. Hay gente acá que dice, eclipses en la historia. Sí. De eso me va a hablar. Sí. En el año 1908, ya el principio del siglo XX. 1908, Se produce uno de los eclipses más largos de la historia. Y el lugar donde mejor se lo veía, porque usted es de Chepe, pero yo soy de Chukis. Ah, y la cosa, pero le mandemos a producir. A la gente de Chukis, le mando un saludo. Un saludo muy especial a toda la gente de Chukis que no. Sí. De Chukis, Chepe. Me ven en Chukis. Si no dice, no termina de decir. Sí, me ven en Chukis, así que un saludo a todos los Chukis. Sí, un saludo. Que es mi patria, es mi lugar en el mundo. El lugar donde yo nací. Claro. Hay un himno de Chukis. Y un saludo a Lilo Ortiz, que antenoche ha hecho la fogata de San Juan. Que un día no va a prender fuego. El 24 de junio. Sí, no, claro. Se nos va a prender fuego. Pero estuvo muy lindo y la gente estaba muy contenta. Pero, porque es como un evento que se da todos los años. Nosotros somos amantes de San Juan. De San Juan y Mendoza, de Cuyo en general, de San Juan y Mendoza. Mire, yo lo sé porque soy de Chepe. Sí. Y el 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan Bautista. Le voy a hacer una pregunta. Eso es un santo que viene del otro lado del continente. Seguramente. No me haga preguntas muy complejas. Porque yo he visto el mismo festejo en Ibiza. Ah. Donde hace una fogata que en pleno verano. Hay un Ibiza en Catamarca. No, a mí me da un miedo que prendan fuego con todos los yuyos secos a la vuelta. Me da terror. Claro. Pero es... No le vayan a quemar el campito. Me tengo miedo que le quemen la hacienda. Sí. Bueno, volvamos al tema. Año 1908. Sí. 4 de la tarde.
el lugar era Ámsterdam y Chucky. Eran los dos lugares de los dos hemisferios donde se iba a ver de la mejor manera. Sí. Ya lo habían calculado. No había mucho, comunicación en ese momento. Nosotros no llegaba el disco de los Beatles que se... No estaba el disco de los Beatles. Por un ejemplo, llegaba a los años y medio. Ay, hay un disco, porque claro, se demoraba 70 mucho. 70 años después, el barco era más lento. No tengo idea por qué se demoraba tanto, pero se demoraba muchísimo. Y sí, nos pasó lo mismo con lo del eclipse. Bien. Nosotros nos enterábamos de la noticia del eclipse cuando el eclipse ya había pasado. Nosotros bien, solamente se nos ocurrió que había atardecido mucho más temprano, claro, ese día. No se dieron cuenta. Porque era un eclipse más largo de lo normal. Así que bueno, cerramos la ventana en el año 1908. Sí. Se hizo de noche a las 3 y media de la tarde. Pero los tenían, por Dios. Sí, tenían reloj, pero la gente, los astros, que es lo que veníamos a hablar hoy justamente, la gente se rige en algún momento solamente por los astros. Claro. Las estrellas han sido la guía de los marineros durante los viajes, ya lo dijo Cristóbal Colón. Colón y Santa Fe. Sí, Colón y Santa Fe, sí, creo más sí, que sí, lo haya dicho sí, que... Y en este caso, la gente se hizo de noche y fueron a dormir. Sí. Y después empezaron a hacer memoria, ¿o qué pasó cuando se enteraron? No, pasa una cosa, es como que se les agregó un día en medio, por eso se llama el día más en el principio del siglo. Se les agregó un día, ¿quién se fue a su casa? Porque era un eclipse que duró mucho, duró hasta hecho. Claro, duró mucho. Parece que había laburo menos, la gente, raro. Fueron a dormir y chao, nunca supieron. Nunca supieron qué había pasado, porque se les amaneció en una hora y media, amaneció nuevo, cantaron los gallos, salieron de pelotas. Claro. Se iban a laburar, se le arma un despelote, se le agrega un día en el año. O sea, usted dice que después del eclipse se volvieron a levantar. Se volvieron a levantar como si hubiera amanecido y a venir otra jornada laboral, qué sé yo, el tipo que arrancaba la fábrica se ponen a laburar. Fue como un problema colectivo. Muy grande, grande fue en toda la zona de la costa. Sí. Bueno, y esta vez... Chucky a lo mejor se lo vio al eclipse, pero fue en toda la zona de la costa y los sauces. Que claro. Así que ahí se llama... hay un libro escrito que se llama... Se nos pasa un día, se llama el día. Se nos pasa un día, sí. Y fue en Chucky. Así como los astros nos hacen ver esto, el día de las cosechas, los solsticios, las estrellas, el sol, la luna, las constelaciones, la astrología, eso hace la astronomía. La astrología lo ve desde el lugar un poco más esotérico. Sí. A mí me encanta la astrología, le digo. Yo, por ejemplo, yo era de Acuario. Yo me hice de Aries. Yo soy de Acuario. Acuario. ¿Usted era Acuario, de mi mismo signo? Mira, pero no me salía nunca nada bien. No, y digo yo, ¿cómo lo voy a hacer de me voy a hacer de un signo más pulento. Y me hice de Aries. Y se hizo. Me hice perrito, no me voy a hacer de Aries. Claro, uno, claro, y uno se puede hacer de lo que quiera. Sí. Y tenía, por ejemplo, el mismo signo. Yo tengo el mismo signo de Luis Miguel y hemos nacido el mismo día. Ah. En abril, el 20 de abril. Pero qué. Y ahí hay una fantasía. Digo yo, nos levantamos con este tipo el mismo día, leemos exactamente el mismo periódico donde dice: navegarás por las mares de Acapulco. Él dice el de él. y el mío dice lo mismo, porque hemos nacido el mismo día. El horóscopo del diario. Del diario. A alguno se le está dando y al otro no, evidentemente. Claro. Sí, adivina quién. Así que posiblemente me cambie de signo. Así que usted es Acuario. Ya me parecía. Sí, soy muy Acuario. Y gente que ya le parece. Sí. Usted sabe por qué. Y usted es ascendencia Venus. ¿Cómo? ¿Venus? ¿Ascendencia Venus? No, la ascendencia es en otro signo, no en Venus. ¿Ascendencia? En un planeta. Ah, perdón, quise decir ascendencia Tauro. Ay, así que... Ay, Dios. ¿Y yo doy como ariano usted que...? Mira, por acá hay un par de arianos que... ¿Sí? Arianas, diría yo, que son de armas llevar, digamos. Ariane, tienen un carácter fuerte. Sí. Por ejemplo, ahora, en este momento, me están haciendo seña que... ¿Que vaya redondeando? Sí. ¿Y usted? ¿Y lo del eclipse? Bueno, hay una serie. A más casino. ¿Cómo Chepe, hacemos? ¿Usted, de Chepe? Un saludo a los Chepe. Un saludo. Ay. Bueno, la puta. Hay una serie de recomendaciones. No mire el sol. Recomendaciones medio obvias, pero la gente no lo vea así mirándolo. No lo mire directamente. Necesita mucho más que una placa radiográfica, incluso. Por ahí una placa radiográfica doblada en dos, podríamos decir. Ah, bien. Un negativo viejo. Una cosa muy polarizada, una máscara de soldar. No lo miren mucho tiempo, se van a quedar ciegos. Y si hay algo que no le pueden contar a sus nietos, el abuelo se quedó ciego por mirar un eclipse en una tele. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos después del eclipse. Creo que es la primera vez que nos da consejos tan útiles para algo que se viene. No. Muchísimas gracias. Sigan, vuelvan a verlo si quieren en las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.